Primero, darle gracias a todos los periodistas que están aquí hoy, a la prensa. Decirle que estoy de vuelta aquí en Alemania. Espero esta vez no pasar por lo que pasé hace 2 años. Fue algo muy grande en mi carrera deportiva y espero que muchos sufrieron esa derrota, que no le llamo derrota, simplemente fue un acto que tenía, debía o pasó en mi vida, y espero que no se me vuelva a repetir. He says he wanna say thank you for everyone here to be here in this press conference, and he says he wanna demonstrate here in this fight he never passed a game. What happened in the fight with Klitschko, and he leaving behind the episode what happened in this fight. That was a big injury for him and his knee, and he wanna restart here in Germany with everything in perfect condition. Decirle de que el 22, el viernes 22 van a ver el mismo Tadeusz Solís de siempre, que ha salido a buscar su victoria y hacer lo mejor de sí. The next Friday 22, you want to see the same old Daniel Solís forever, and he want to give you the best he can do. Y en especial darle las gracias a Alemania, ya que es un país donde yo me siento muy bien deportivamente y socialmente. Darle muchas gracias a este país por yo volver de nuevo. He wanted to say thank you to Germany for opening his door for him, and this is the country that he feels very well. He feels like in home house here in Germany. Gracias a todos. Thank you very much.